Jesús, ¿qué más recuerdas de tu paso pues por Osvaldo Estudio 9? Bueno, como te digo, traspasamos fronteras. En el norte, desde Trujillo hasta Talar, hasta Tumbes, hemos sido recorridos en Trujillo. Recuerdo mano a mano con la Dominó de Trujillo en ese entonces, en aquella época, una gran orquesta. Claro. Y tuvimos un mano a mano, para qué, bien competitivo, de baile de unos universitarios. Recuerdo, universitarios, bueno, eran. ¿Y en Chiclayo qué orquesta recuerdas que estaban por ahí dando vueltas? En Chiclayo que estaba boceándose bastante, porque yo todavía era joven casi, el Cholo Montenegro. Vamos a la fiesta, vamos, vamos a gozar. Vamos a la fiesta, ay tilín tilín tin compay, la gallina tuerta, Cholo Montenegro te invita a bailar. La orquesta, la orquesta del Cholo Montenegro, sí. Qué bueno. Y en Trujillo la Dominó y la de Arisa y su combo, también de Trujillo, que la dirigió una mujer, Arisa. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, sí. ¿De qué año estamos hablando? Del año 7, 8, algo así. 78. Ah, ahora 78, sí, más no, antes, no, 70 y... antes 75, por ejemplo, 74, 75. Algo así, porque yo, como te repito, el 77 yo ya ingresé a Petroperú y ya me olvidé un poco de las orquestas. Ya, está 75, 76 por ahí. Algo así. Estamos conversando ahora sobre Percy Chapoñay, que integró a Osvaldo Estudio 9. Ah, sí, sí. Y sí, que sí grabó La Pichingaña. Claro, claro. Partes. Nosotros grabamos, como te repito. ¿Y quién sale por él? Y también creo que también antes de Percy Chapoñay, tú llegas a salir de Osvaldo Estudio 9, ¿no? Sí. A ver, cuenta esa parte, tu salida de... Ya, bueno, mi salida de Osvaldo, después de aquellos triunfos en toda la región norte, se puede decir, llega un momento que Osvaldo ya prescinde de nuestro contacto, llegó a prescindir de nuestros servicios, ya llegó a prescindir. ¿Y por qué? ¿Quién entra por ustedes? Entonces ya, pues a nosotros estando fuera, Osvaldo tenía contrato por delante que cumplir. Claro. Tan es así que contrató a dos músicos de la arena, por catacados en la arena, a los hermanos Fiestas. El hermano Fiestas, sí, que ejecutaban también. Ejecutaban el saxo alto, uno de ellos, y el otro hermano saxo tenor. Allá. Entonces nos reemplazaron al Chino Nizama y Alfredo Farías, en los instrumentos de viento. Y como también se quitó Félix Flores, que lo bautizaron en el Ecuador como el Rodolfo Peruano. Ya. Entonces, para interpretar la cumbia en el grupo de Osvaldo Estudio 9, tuvo que contratar a los servicios de Percy Chapuñay. Allá. El gran Percy Chapuñay, que hasta ahí no lo conocíamos muy bien, y era un gran cantante famosísimo después, ingresó a la fila de Osvaldo Estudio 9. Llegó a grabar en Osvaldo, ¿no? Entonces, Osvaldo siguió su misma trayectoria, con su misma popularidad. Tan es así que fueron a grabar también, y grabó Percy Chapuñay y La Pichingaña. Ah, ya, qué bueno. Con Osvaldo Estudio 9. Ya yo no integraba Osvaldo Estudio 9, ya no. Ya. Y bueno, cuando prescinden de tus servicios, me estabas contando de que no pasó pues ni horas que te llegan a contratar en otra. Sí, opción. Sí, yo con Osvaldo Estudio 9 hasta las 6, 7 de la mañana que llegábamos de tocar de madrugada, a las 7 de la mañana yo ya no pertenecía a Osvaldo, porque Osvaldo prescindió de mi servicio, y a las 10 de la mañana ya me estaba tocando la puerta el señor Elar Tábara, que también tenía su grupo que se llamaba Elar, los Elar de Talara. Los Elar, creo que también ahí perteneció Marco Yacila. Parece que sí, Marco Yacila apareció también. Entonces ya me habló para que le dirija su grupo y me hizo convocar, que le iba a convocar a sus músicos por el día lunes. Ya. Convocó a todos sus músicos, a todos sus integrantes, para que yo los escuchara, porque yo iba a dirigir el grupo y quería que yo los escuchara. Bueno, el señor Elar Tábara convocó a todos sus integrantes, tocaron delante de mí. Incluso Elar Tábara era integrante de su mismo grupo que tocaba La Tumba. Ya una vez finalizado el número que tocaron, ya me dijo: bueno, Chino, en este momento quiero que me digas tú
quién se queda en este grupo y quién sale de mi grupo. Dímelo así nomás. Tremendo compromiso para ti. Sí, yo le dije, me pones en compromiso, él me dijo, no, tú aquí eres el director, ya te lo dije, tú eres el director de mi grupo, así que desde este momento quiero que me digas quién sigue en mi orquesta y quién sale de mi orquesta, sin resentimiento de mis integrantes. Ya bueno, le digo, Velar, si tú lo dices así, lamento decirte que el que tiene que abandonar el grupo eres tú, Velar. Velar no se sorprendió, ya. No dijo por qué, no me preguntó ni siquiera por qué, nada. Bueno, él ya se daría cuenta. En ese momento me dijo, ¿a quién tienes en mente para que me reemplace a mí? Ya lo tengo, le digo, Alberto Alhama, que le dicen Pampero Alhama, hermano de un jugador del Torino. Vamos a verlo en mi carro, vamos. Fuimos y lo trajimos. ¿Y para qué el chico sí se desenvolvía como tumbador? Y ahí lo quedó como administrador. Yelar, digo, bueno, yo me quedaré como administrador, magnífico, como administrador, como dueño, como gerente, como todo aquí en la orquesta. Porque tú eres el dueño. Gracias, Chinito, me dijo, así se hacen las cosas directamente. Y desde ahí Elar empezó a firmar contratos. Tan es así que Elar se fue como espuma, que también nos fuimos a grabar a la casa Pedro Bou de Chiclayo y grabamos como tres temas. Pedro, ¿cómo se llama la casa de Chiclayo? Perú Box. Sí. Él era el señor, el del dueño de la disquera, era una tienda inmensa donde vendía puro instrumento musical. Por eso, pues él tenía que tener su estudio de grabación. Claro. Grabamos muy bien, aunque con Osvaldo también dejé varios temas míos, que el que más escuchó fue un tema mío, letra y música, donde se dice Mujer Peruana, así se llama la canción que grabé con Osvaldo Estudio 9 también, aparte de Échale ese rojo. Mujer Peruana, que era también, ese sí era tema mío, música y letra. Homenaje de Osvaldo Estudio 9 para la Mujer Peruana. Y ahora sí, llegó la alegría, con mucho sabor, mucho rico. Oh, linda mujer peruana, Dios quiere sentir feliz en esta auténtica cumbia que con sabor dedicamos a ti. Como belleres primera, todos admiran en ti. Tu dulce cuerpo de diosa, oh mujer, tuya es mi canción. En tu vibrar nos están platicando que eres orgullo de nuestro Perú. Por eso cantamos todos con alegría, ritmo y sabor. Por eso cantamos todos. También estábamos hablando, Chino, sobre la forma como te conviertes en un músico empírico, prácticamente que no sabía leer música, y que en el transcurso te conviertes en alguien que por necesidad de dirigir una orquesta tenías que obligatoriamente aprender a leer, ¿no? Música. A ver, cuenta esa parte. Bueno, tan es así que con Osvaldo Estudio 9 teníamos tanto compromiso, y para tanto compromiso teníamos que tener distintos géneros de música y en cantidad. Y para tal ya no daba mucho la mente, ya la mente ya abarcaba todo al oído, No te podías memorizar tantos temas ya, al oído, ¿no? Ya al oído. Yo con mi compadre, mi pata, que le digo cumpa por cariño, Alfredo Farías, los dos al oído, ya mucho ya. Yo mismo cogí un papel y confeccioné hacer palitos, porque como ya tenía conocimiento de acá de Lima, de mi colegio, el director Carlos Noya, palitos hacía, yo mismo me entendía. Una escritura que le habías inventado a la manera. maldita sea. Yo recuerdo una anécdota que llegué a tocar a un sitio y colgué mi papelito que yo mismo me entendía en un atril. Ya. Y llegó un musicazo de Talara, Pedro Chuy. Me acuerdo que los hermanos Chuy son musicazos, pero desde todos, Pedro Chuy, Paco Chuy. ¿Y que integraban una orquesta? Sí, la Matancera Boys. La Matancera Boys. De la FAP, ¿no? De la FAP. Ahí también tocaba Paco Chuy, un musicazo. Y ahí te vio en la partitura. Te vio tu grabato. Y ahí, como estábamos tocando y él estaba invitado, salió, pues como era un músico, salió y me dio mi papel y lo cogió. ¿Me permite? Sí, le digo. Yo ya sabía que él era músico. Claro. Dio mi papel y
lo cogió y lo puso para el revés, güey. Nomás se rió, me dijo, está bien tu papelito, pero yo ya sabía por qué se reía. Porque esa no era música ni en la China. Claro. Ya yo mismo me entendía, pues. Pero me dijo, pero está muy bien, me dijo ese maestro, Pedro Chuy, me acuerdo, que también gocé bastante a su cuñado Sechurita, Juan Sandoval, un trompeta lindo también. Ya dime, y bueno, y de ahí, de manera casi obligatoria, te convertiste ya en un músico ya letrado, ¿no? Ah, sí, porque yo le preguntaba a los músicos que sabían, por ejemplo, los hermanos Vances que trabajaron conmigo, Pancho Vances que trabajaba en Talara, que era militar, porque yo también fui un año militar. A ver, disculpa, ¿los Vances de dónde eran? Porque ese apellido no es de acá, es chiclayano. Chiclayano, es de esa parte de Chiclayano, Lambayeque, por allá. Seguro que habrán sido familiares de los Vances. No, de hecho, eran familiares. Era familia de los Vances, claro, de la agrupación Los Vances. Claro, la agrupación Los Vances. Porque parece que me estabas hablando de que... Sí, ya después que cuando tú ya aprendiste a escribir, ellos se llevaban escritura, creo que a Chiclayo o algo así. Sí, sí. Pancho Vances, cuando trabajaba conmigo en la milicia, que trabajaba, no servíamos, sino trabajamos asimilados a la banda. Ya. Entonces, como yo sabía que escribía ya, mis partituras ya eran bastante regulares ya. Entonces, él me revisaba mis partituras como maestro, también que era trompetista, me decía, Chino, préstame tus papeles que los voy a escribir para banda. Y él los escribía para banda. Ahí. Y ya me decía, gracias Chinito, que este manojo de aquí me voy a la agencia, los dejo y se los envío a mis hermanos de Chiclayo ya, para su bandita. Allá, había una bandita por ahí, sí, de la familia Los Vances. Los Vances de Chiclayo, sí. Que vayamos a ver si es que hayan sido los Vances, la agrupación, ¿no? Según, bueno, pero, iniciándose, ¿cómo que claro, sea? Bueno, y empezaste ya a aprender ya a leer y escribir, ¿no? Me dices también que tú, cuando escuchabas una música y te gustaba, la escribías. Ya, cuando me gustaba una música, porque yo tenía una emisora que así nomás poco, en ese entonces, en esos años no se escuchaban mucho las emisoras, yo le puse una antena de aire como si fuera un televisor a mi equipo, y entonces mi equipo ya sintonizaba emisoras de frecuencia modulada, que así nomás no se pescaban, pero frecuencia modulada, y venía la música, pero ya de Colombia, de esa zona norte del Perú, de nosotros, qué linda música que venía, y entonces yo la grababa en un cassette, entonces era casetera, grababa esa música, una vez grabadita, ya yo mismo la comenzaba a escuchar y yo mismo la comencé a escribir. Ah, qué bueno. Y era novedad, y era la música que salía como pan caliente en Talara. Cuando llegaban orquestas de Lima a Talara y tenían mano a mano con nosotros, se acercaban a preguntarnos de quién era esa música. Y yo les decía que era de Colombia. Dijo, porque esa música linda no se escucha en Lima. Así que ellos se quedaban admirados porque la música buena llegaba antes a Talara que a Lima. Ya, pues. Bueno, era por la proximidad, pues, que se tenía, pues, para... Y la misma responsabilidad, Jaime, la misma responsabilidad como yo tenía a cargo la dirección, y de escribir la música para Los Vientos, yo tenía que escribirla, quiera que no, yo tenía que escribirla. Para entregarle a tus músicos. A los músicos, y que llegaban tan es así que yo he tenido el honor de dirigir a músicos letrados, a músicos de escuela que llegaban de Lima a integrar la orquesta Satalara. Entonces veían mis papeles, los tocaban tan bien que yo con miedo le daba las partituras, yo con miedo a que me digan este papel no sirve, ¿para qué? Interpretaban muy bien. Y más bien me decían, maestro, maestro. Yo le decía, yo no soy maestro, digo, yo soy empírico. Por eso ante ustedes, muchachos, les hago la venia, porque para mí ustedes son maestros. Porque ustedes sí son de escuela y saben música. Sí, me decían, pero lo que usted ha hecho, lo ha hecho bien, porque encontramos muy bien la música escrita. Ay, qué bueno, qué bueno. Sí. Ahora, me dices que tú pasas al magisterio, pero mucho antes de eso pasas a Petro Perú. Sí, pues, claro. Después de Elar, ¿no? Ya, como Elar me contrató para dirigir su grupo, yo estuve como 3-4 años, estuve en su grupo 3 años, algo así. ¿Para qué los Elar? Muy bien, con Elar Tábara. La hicieron por todo, o sea, se iban fuera de Talara, triunfaron. También, para varios sí. Se armó una tremenda orquesta. Sí, buen grupo, para que nos ganamos en un mano a mano la guitarra de oro, me acuerdo, con otro grupo. Sí, la guitarra de oro de Talara nos ganamos con otro grupo, no sé si ahí estaría Osvaldo, todavía no sé, o Miel de Abeja, no sé con quién competimos. Pero ganaron la guitarra. Nos ganamos la guitarra de oro.
Entonces tan es así que pasa el tiempo y el Ocelar que estaba postula al ejército para reemplazar a 25 músicos, 20 músicos que se ahogaron. Ay, una tragedia por ahí. Una tragedia, se volcó el camión cuando la corriente en plenas lluvias, en pleno verano pasaba. El mandamás le dijo al chofer que pasara, pasó y se lo llevó la corriente y fallecieron todos los músicos que habían ido a dar retreta a Talara por su aniversario. ¿En qué momento entras a Petroperú? El 77. ¿El 77 entras a Petroperú? Yo el 70 por ahí ingresé a la milicia. Ah, ya, ya, 70. A reemplazar a los músicos que habían, o sea, que había sido más antes la catástrofe. Ah, ya, ya. Ya ingresamos, se presentaron músicos de Chiclayo, pero qué músicos, pero bueno, músicos. Bueno, bueno. Y no ingresaron. Ya pues ingresamos nosotros y ya de ahí seguía en Ocelar trabajando. A pesar de que estaba en la milicia, yo seguía en Ocelar trabajando. Yo de la milicia nomás trabajé un año. Ya. Al año pedí mi baja. Uh-huh. Ya pues me di mi baja porque ya le dije, yo no puedo seguir aquí trabajando porque Petroperú me está llamando, salí. Ya. Así que ya después. Ingresas a Petroperú. En el año 1977. 77. Y ahí cuando entré a Petroperú, le hablé al grupo Locera que ya no podía seguir trabajando porque ya ya tenía que estar trabajando en Petroperú. Ya, ya. ¿Y para qué? Ya salí a la buena muy bien, por la puerta grande se puede decir, salí de Locera. Claro. Y de ahí, Locera han seguido un buen tiempo, han seguido. Ellos continuaron. Ya. Y de ahí. Pero después, ya la orquesta Osvaldo Estudio 9 ya había desaparecido. Osvaldo vendió la orquesta, la orquesta la vendió a su primo Fernando Fiestas y al señor Rosendo Yanayaco. El famoso Chendo. Ya, a Chendo. A ellos le vendió la orquesta, a los dos. Ya. Entonces los dos armaron el grupo con gente que quedaba libre de Estudio 9, la armaron. ¿Para qué? Ahí me acuerdo que Chendo era cantante. Ya. Y ahí estaba como cantante. Entonces, a ver que Estudio 9 ya se había formado, supieron que el Chino Nizama estaba libre de los Ocelar porque ya estaba en Petroperú. Entonces tuvieron la idea, se puede decir así, que Fernando Fiestas ingresó a mi departamento en Petroperú y habló conmigo que a ver si podía integrar al nuevo Estudio 9. Me convenció y me dijo que yo sí podía integrar porque yo trabajaba por dos turnos de guardia en Petroperú y sí tenía tiempo. Entonces les acepté y ahí ingresé al nuevo Estudio 9 de Yanayaco y de Fiesta. ¿Cómo se llamaba exactamente la orquesta? Era Estudio 9 nada más. Nada más, Estudio 9. Estudio 9, nada más. Estudio 9. Ahí estaba Panchito Vances, pues. Ahí encontré de trompetista Panchito Vances. ¿A quién más? A Choso también de Chiclayo. Ya. Yeah. Trombonista y otro más así de músicos. Los hermanos Choso y Pancho Vances. ¿Qué tiempo tuviste? Cardosa de Catacaos o de Piura. Yeah. Jorge Cardosa también. Entonces ya integré Estudio 9 ahí y Osvaldo Estudio 9 ya había desaparecido, ya la orquesta la había vendido. ¿A qué se dedicó Osvaldo? A su relojería. Él era técnico cronometrista. Ah, sí, su relojería. Y sus demás familiares también son, o sea, sus hermanos también son relojeros. Sí, son relojeros, pero no, casi no estuvieron casi mucho en la relojería. Además, eran músicos como Reinaldo Ordinola, como Wimberto Ordinola, que hasta hoy tiene al grupo Los Ángeles. A Juan Ordinola, que es percusionista, son sus hermanos de Osvaldo. Y Jorge Ordinola, que falleció, que era timbalero. Percusionista. ¿Hace poco? Porque Osvaldo murió en el 2000. No, tiene años. Allá, años. O sea, el más reciente ha sido Osvaldo. Osvaldo más reciente, el que ha fallecido. Y ahí también también lo siguió Julio Morales. Julio Morales también. Sí, pero yo termino de esto de que ya integré Estudio 9. Ya. ¿Y para qué? Ya de ahí pues Chendo ya no pudo continuar. Yanayaco ya no pudo continuar en Estudio 9 por fuerza mayor, porque lo cambiaron a Repsol acá en Lima. Y él se vino a trabajar acá en Lima, ya le dejó el encargo solamente a Fernando Fiestas, y con Fernando Fiestas seguí la orquesta Estudio 9. ¿Y para qué? La orquesta estaba muy bien, ahí estaba Juan Sandoval, Sechurita, el hermano de los Chuy, como te digo. ¿Para qué? Muy bien. Los vientos, eran de acá, era Hugo García, me acuerdo, de acá de Lima. Johnny Ventura, de acá de Lima. Salvatierra, señor trombón de acá de Lima también, casi la mayoría de Lima. ¿Y para qué? Estaba muy bien Estudio 9.
Pero ya también llegó un tiempo, pues, de que el señor ya, el dueño se puede decir a Fernando Fiesta ya también, pues ya también ya. ¿Se dedicó a otra cosa? ¿Ah? ¿Se dedicó a otra cosa? No. Seguía ahí en la orquesta, pero ya la orquesta seguía muy bien, ¿no? Pero no sé, pues a veces tienen equivocadamente ciertas acciones que. Sí, ya pensó pues que la orquesta ya debía seguir otro rumbo sin mí. Ah, ya, también. Ya prescindió de mis servicios. Ya, gracias, chao, me fui. Dime, ¿y ahí llegaron a grabar algo? No, nada. Ya después, ya lamentablemente, supe que la orquestita a los 9 meses desapareció también. Ah, ya, fue efímera en la acción. Ya. Y de ahí yo me quedé ya casi así, ya nomás trabajé en el colegio José Pardo como profesor, porque después de Puerto Perú, en la época de Fujimori, nos hizo sacadera de gente, pues, y nos quedamos en la calle. Pero yo tuve la suerte de que me conocían directores de colegio, me llamaban para integrar el magisterio. Ah, ya. El magisterio integré como 9 años, como auxiliar de educación, y también cogí a cargo la banda. Y por ahí ya no integré ya casi grupos. Pero no dejaba la música, pues no estabas con esto de la banda de alumnos, ¿no? La banda de músicos de los alumnos. Claro. Pero yo tenía para rato en la música, hacía para músicos de orquesta, tenía para rato. Pero mis paisanos en Talara tenían un pensamiento, no sé, un pensamiento malo, se puede decir. Para mí malo, ¿no? Porque acá en Lima no se ve esto. Entonces, para un músico que ya tenía su paso los 50 años de edad allá en Talara, ya para ellos son viejos, ya no sirven. Ya. Claro, no solamente en Talara, sino en todo el norte. En todo el norte de las orquestas, lamentablemente. Bueno, pues no ocurre eso, pues, con. Acá en Lima, cuando yo vine, no, así, ¿para qué? Acá yo veía orquestas con gente de toda edad integrando buenas orquestas, y eran gente de experiencia, antes la necesitaban más. En el magisterio, ¿qué tiempo estuviste? Desde el año 2001 hasta el 2009. ¿Cómo es que llegas acá a Lima? Mira, a Lima llego porque mi hijo, que ya trabajaba, ya era profesional, es ingeniero industrial, lo contratan de estar trabajando en las municipalidades de Talara y Negrito. Hay una compañía que lo contrata, también trabajó una compañía Canca, no me acuerdo, en Talara, pero después lo contratan acá a Lima. Ya. Yeah. Buena propuesta, entonces él tuvo que venirse acá a Lima. Ya. Yeah. Entonces ya en Lima ya estaba bien posicionado en la empresa que lo había contratado, y en Talara estábamos yo, mi esposa y mi hija. Ya. Yeah. Mi hija que es soltera. Entonces, como nomás tengo 2 hijos, mi hijo dijo, ¿qué hacen allá? Vénganse a Lima mejor, porque acá estoy yo, estaba con su esposa y sus hijos. Ya. Yeah. Con sus 3 hijitos. Ya, pues nosotros nos dijimos, ¿qué hacemos acá? Bueno, dejemos la casa, la alquilamos y nos vamos a Lima. Entonces me vine a Lima. Pero para ese entonces ya conocía a Yana Yaco, porque Yana Yaco era mi amigo desde Talara como músico, yeah, como cantante. Él frecuentaba mi casa cuando iba de Lima a Talara. Él frecuentaba mi casa con su esposa Nelly, ahí para qué. Ya. Yeah. Compartíamos bastante. Ahí almorzaban muchas veces cuando llegaban. Entonces llegué acá a Lima y justamente llegué a uno de sus habitaciones de Yanayaco. Entonces, como Chendo ahí en su casa ensayaba con su grupito, un grupito así digital, me invitaba para escuchar, y por ahí fue ya. Una vez me invitó con mi saxo, le pareció bien, le gustó, me incluyó. A pesar de que él decía que en los grupos digitales no necesitaban ningún instrumento, pero claro. Ya a él le gustó, y ¿para qué? Y empezábamos a trabajar con Yana Yaco. ¿Pero grupito. Cómo se llama la agrupación? Marfil Internacional en ese entonces. Ya. Ahí encontré a Marco y a Sila. Ya estaba Marco ya. Ya estaba Marco y a Sorina Vilela, la hija de mi padre, el saxofonista. Ya. Salía él, Yana Yaco, con Marco y a Sila de varón y Sorina. Y yo iba nomás a escuchar. Ya en el próximo compromiso ya llevé mi instrumento de viento. Como era un grupo chiquito, no necesitábamos de percusión, nada. Claro, de alguna manera estuvieron trabajando ambos juntos. Sí, varios, como de 5 años. 5 años. ¿Y? Pero después de 5 años ya el Chino Nizama ya era un poco más conocido acá en Lima. Ya.
Entonces, amigos así me llamaban para integrar el grupo, para su grupo, yo los acompañaba. Cuando Chendo no tenía nada, este grupo Marfil no tenía nada, yo los acompañaba. Entonces, para que... Te escuchaba también otra agrupación también. Ya. De Osvaldo Estudio 9, para la mujer peruana. Mujer peruana, eres tú mi canción. La pisingaña, la pisingaña, la pisingaña, jugaremos a la araña. Josefina hizo un baile cuando ella vivía en la sierra, y yo ahora vengo a contarle la historia de las parejas. No dejen la puerta abierta, échale ese rojo. No dejen la puerta abierta, échale ese rojo. Que de pronto viene el zar, échale ese rojo. Que de pronto viene el zar, échale ese rojo.